Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la demo de Resident Evil 7. Y bien, hace pocos días la conferencia de Sony mostraron este juego. Solo un trailer, ¿verdad? Que nadie esperaba que fuera Resident Evil 7, porque era un juego, no sé, completamente diferente, que no tenía nada que ver con el juego. Pero bueno, cuando mostraron el título del juego, nos sorprendió a todos con el juego de Resident Evil 7. Y bien, este juego. Este juego es de primera persona, es un terror psicológico, lo que tengo entendido. Y bueno, parece ser que el juego, la saga de Resident Evil va a cambiar completamente la jugabilidad y la ambientación, ¿verdad? Ya que los dos, o bueno, la anterior de Resident Evil, desde el 4 en adelante, se fue a la acción completamente. Y bueno, esta vez el Resident Evil 7 volvió al terror. No un survival horror, sino ya esta vez un terror psicológico en primera persona, pero este personaje que vamos a usar es completamente desconocido. Según tengo entendido, es un camarógrafo que viene acompañado con otro hombre más, que ellos entran a una casa desconocida, una casa, perdón, una casa completamente abandonada. Y bueno, como ven, la casa está completamente destruida, hecho mierda, y ellos van a grabar. El personaje que uso es un camarógrafo. Y el otro, bueno, un periodista, ¿verdad? Y ellos van a hacer tiro así, grabar cosas paranormales, no sé. Cosas así. Bueno, vamos. ¿Qué dice acá? Dice, vamos, no existe dato guardado. Debe crear nuevo dato guardado para guardar tu partida. ¿Quiere crear nuevo dato guardado? Sí. Bien. Texto. Parece que la voz está en inglés, no podemos cambiarlo. Texto en español, subtítulos sí, perfecto. Siguiente. Este es tema de brillo. De ahí, perfecto. Ya que los videos así con brillo se ve horrible, así que lo dejo ahí más oscuro. O como estaba antes. Pulsa cualquier botón. Bien. Empezamos con Resident Evil 7. Sal de la casa. Vale, lo estoy moviendo ahora. Derecha, izquierda. ¿Ven? Es un juego de primera persona. Y este juego se fue completamente sigiloso. Perdón. Terror psicológico. Y bueno, este juego dura menos de 20 minutos, pero yo creo que voy a estar jugando más de 20 minutos porque voy a jugar tranquilo y voy a tratar de investigar todo. Si es que me paso de largo, bueno, sorry por eso. Así que juguemos tranquilito, disfrutemos con esta demo, que realmente tiene muy buena pinta. Una tela antigua. No tiene ninguna cinta del video. Vale, esta demo parece ser que llegó solamente para PlayStation 4. No sé si llegó para PC o Xbox One. No tengo ni idea. Porque apareció en la conferencia de Sony nomás y por lo que sé, solamente está en PlayStation 4. Y esto, voy a estrellarlo contra las piedras. Ah, espera, ¿no puedo girarlo? Sí, sí puedo. Vale, solo dice eso. Vale, debe ser el hombre y la mujer ahí. El matrimonio que vivían acá. Completamente destruido. Hecho mierda la casa. ¿Y acá? Oh. Vale. Y esto, falta un fusible. Sí, falta la. Está ahí. Creo que hay que buscarlo después. Escuché pasos.
Abrir. Perfecto. No, aquí no puedo abrir. No. Vale, nombre de personaje no tengo idea quién es. No sé cómo se llama. Así que desconozco eso. Oh. Son como muñecos. Oh, qué horrible. Oh. Hay uno ahí cerca. Aquí está todo bloqueado. Oh, maldita sombra. Me asustó un poco. Vale, aquí. Dedo falso. Oh, dedo falso, ¿eh? Inventario. Oh, inventario, miren. Dedo falso, parte de la mano de un maniquí hecho de plástico. Vale, este es el inventario y las flechas. ¿Cómo lo hago? Mover. Ah, vale, ahí. Aceptar. Perfecto. Cerremos ahí. Hay sangre, ¿eh? El dedo, ¿por qué servirá? Bueno. Ahí lo vamos a averiguar después. Será como un tipo de colección, no sé. Vale, el refrigerador. Vemos que hay acá. Oh. Qué asco. Algo se cayó ahí. Uf. Vale, cerremos aquí. ¿Y aquí? Oh. Un cuervo. ¿En serio? Cambio de habitación completamente diferente ya. Esperemos que... Oh. Cucarachas. Son enormes, ¿eh? No hay nada. Por acá. Hay una cerradura pequeña. Vale, no podemos usar el dedo como... No. Hay que buscar una llave. ¿Está cerrado con una cadena? Sí. Vale, quiero buscarlo tranquilito. Revisé todo aquí. Sí. Vale, aquí otra puerta. ¿Se puede abrir? Sí. Uf. ¿Qué es todo esto? ¿Y esto? Corta cadena. Perfecto. ¡Oh! ¿Qué se cayó? Una muñeca. ¿Desapareció? ¿O lo moví yo? Ahí está. Necesito una llave para salir. Vale, hay que buscar una llave. ¿Qué animales son? ¿Puede ser vaca? Un caballo, no sé. Que son enormes. Vale, salgamos de aquí. Tengo la cadena para abrir ahí. Hacémoslo. Video de la casa abandonada. Oh, bien. Una cinta. Vale. Parece que ahí donde está la televisión. Vale. Vamos para allá. Bueno, todo esto está de día, no está de noche, ¿eh?
Recién me fijé. Creí que estábamos de noche. Hay un segundo piso acá. A ver. Ay, maniquí. Ay. ¿Y este botón? No funciona. Genial. No hay nadie, ¿eh? Y estoy solo. ¿No es que se suponía que estaría con alguien? Ese no estaba ahí. La puta madre. Ay, ya. Me dejó loco. No sabía qué decir. Vale. Escuché algo. Te juro. Pero si no estoy solo. Definitivamente no estoy solo. ¿Será un zombie? Realmente este juego no tiene nada de pinta de Resident Evil, no. Parece cualquier otro juego. Uno de terror completamente. Bueno, también quiero decirle que. Ok, me asustó. Quiero decirle que he jugado todo. No, no todo, pero. He empezado a jugar desde el 3 en adelante. El 3 fue el primero que jugué. Vale. Usemos la cinta. De junio de 2017. ¿Puede ser la fecha de salida del juego? ¿O el año del juego? Cabrón. Did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Vale. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised. Uy, perdón. We have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Static. Vale, estos son los hombres que hablan antes. Vale, voy a poner pausa. Otra cosa es decirle que tengo límite de tiempo para grabar. No tengo capturador de video, si no grabo con la captura de PS4, que solamente puedo grabar 15 minutos. Así que ya casi cumplo los 15 minutos, así que voy a hacer un corte ahora. Sigamos. Are we rolling? All right, let's go. Sí. Yo soy el camarógrafo. Get out of the way. It's locked. Qué fuerza este hombre. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Qué pesado, ¿eh? ¿Y eso qué, el animador? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. Una casa abandonada. Familia. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. 3 años. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Pobre esto. Well,
Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Se ve bien. Andre? Ah, vale. Verdad que el otro se llama Andre. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Vale, esto fue lo que pasó antes, porque es de noche ahora. Where is he? Unfucking believable. ¿Qué pasó? This is the last time I work with that guy. Está haciendo broma, parece. They come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Dale, tranquilo. Estamos juntos. ¿Y el Andrés? ¿Estará haciendo broma? What the fuck was that? Did you hear that? Sí. Debe ser él. Si estamos los tres nomás. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? ¿Dónde se metió? ¿Qué está bien? ¿Qué? Vamos. Un secretito. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Estoy de acuerdo. ¿Ustedes se meterían en la casa abandonada así? Yo no. Uf. You first. No me jodas. A nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Qué valiente este hombre. Muy bien, así me gusta. Lo haré primero. No hay problema. Oye, qué largo. No esperaba que tanto. Vale, no hay nadie. ¡Oh! ¡Oye, ese no lo había visto antes! ¿El Andrés? ¿Andrés? ¡No! ¿Quién es? ¿Lo mató? Oh, ese papel de no, voy a traerte contra las piedras. No me jodas. De todo falso. Vale, parece que fue lo que pasó antes, la noche, porque ahora estamos de día. Vale, aquí hay un secreto. Vamos, parece que tengo que bajar. No, ¿saben? La verdad me tiene un poco confundido porque... ¿Son otras personas que entraron o somos los mismos? Porque ahora estoy solo. Llave de la puerta trasera. Yo me tomaba por seguro que es el mismo lo que pasó antes. Pero por lo que hemos visto en la última escena del video... me apareció el hombre de la nada, mató a André y parece que mataron a los otros dos. Equipo, ¿bajar? No. Aprieto todos los botones. No me deja bajar. Conseguí una llave, así que yo creo que... Puede ser de la puerta o del... Sí, debe ser la puerta, yo creo. ¡Oh! No. No.
No estamos solos. Conches. Ay, no quiero decir grosería. No. Este hombre me cerró la puerta, seguro. No, tenemos que salir de aquí. Coño. Uf. Uf, vamos. Vale, aquí. No, ¿cuál era el que está cerrado? Este. Quiero usar la llave, a ver. ¿Eh? ¿La llave? Llave. Usar. No, no me deja. No, no me deja. No, vale, salgamos de aquí entonces. ¡Me la pela, conche tu madre! ¡Ah! Me asusté. ¡Ah! Me cagó. ¡Ah, encima me golpeé! Vale, salgamos de aquí, tengo la puta llave. Salgamos de aquí. Nos vamos. Welcome to the family, son. What? Still. We gotta get the hell out of here. Detrás de ti. La familia te espera a principios de 2017. Programa para embajadores de Resident Evil. Hashtag Resident Evil R7. Wow. Hasta aquí llegó la demo, señores, damas y caballeros. Muy bueno la demo. Muy bueno. Bueno, la última parte me asusté, pero perdón por decir la grosería, pero de verdad me cagó. Bueno, señores, esto fue la demo de Resident Evil 7. Como dije al principio, el juego iba a ser así, cambio de ambientación completamente, primera persona, terror psicológico y todo eso. Bueno, quiero decirle que hace poco habían dicho que este juego, el mismo creador dijo que este juego no va a ser así definitivo, sino va a ser de tercera persona como era lo anterior de Resident Evil, pero sí va a ser un terror psicológico que tanto pedía la gente, ¿verdad? Bueno, pedía más un survival horror que terror psicológico, pero bueno, los juegos de ahora de terror son más terror psicológico que survival horror. Survival horror yo creo que ya se fue hace mucho tiempo ya eso, y ya nadie se asusta con los survival horror, sino los terror psicológico, y eso me pasa a mí. Los juegos de terror psicológico me asusta más, asusta más. Y bueno, este fue Resident Evil 7 demo. Y empezamos desde el principio, así que voy a dejar esto acá. Espero que les haya gustado el video. Si es así, like favorito por este demo de Resident Evil 7, que realmente me gustó, muy bueno. Y bueno, parece ser que este juego llegará a principios de 2017, o parece ser que puede llegar a mediados de 2017, porque apareció una fecha, ¿verdad? Y el año decía 1 de junio de 2017. Bueno, quizás puede ser la digamos así, te adelanta cuando puede llegar el juego, ¿verdad? Bueno, pero aún no llega a la otra fecha para decir cuándo va a llegar, así que yo creo que pronto lo van a hacer, no sé cuándo, así que tienen que estar atentos. Y bien, ahora sí me despido.
Suscríbete para más videos de mi canal de YouTube y nada, nos veremos en un siguiente video. Chao a todos.